Mi amigo Dan, in español, pero no bueno español, malo español, pero mejor de, mejor mi español. Go ahead, Dan. Amen. Ok, hemos hablado un poquito sobre la panorama de la historia de Wesley para recordarles del contexto de la teología de Wesley. Hemos hablado sobre unas de las distinciones entre la teología de Calvin y la teología wesleyana arminia. Y ahora vamos a proceder con la materia entrando en los cuatro asuntos. Vamos a comenzar con el asunto de la salvación. Y vamos a contar a ustedes lo que nosotros pensamos. Es una descripción breve del entendimiento de Wesley sobre la salvación. No somos escolares, como ustedes saben, pero hemos estudiado a Wesley por muchos años y hemos internalizado a la teología de Wesley en un sentido. Entonces, estamos cómodos en poner en nuestras propias palabras lo que nosotros pensamos es la teología de Wesley, la mayor teología de Wesley sobre la salvación. Antes de su experiencia en Aldersgate, entendemos que para Wesley su teología de salvación fue una teología muy transaccional. Era consistente con la teología de Lutero sobre con respecto a la idea de salvación por fe y solamente por fe. Pero fue una teología muy transaccional antes de Aldersgate. También la teología de salvación de Wesley fue influenciada por Calvin y los pensamientos de Calvin con que Wesley no estaba de acuerdo, y hemos hablado sobre todo eso. Wesley, por supuesto, creía que el hombre o la mujer, que nosotros participamos con Dios en nuestra salvación por medio de creer. Y pensamos que Wesley estaba de acuerdo con Lutero sobre eso. Después de Aldersgate, la experiencia de Wesley cambió fuertemente y su teología cambió también. Antes, él concebió la salvación más o menos solamente en una manera transaccional o legal. Es la idea que hay perdón para el pecado aquí. Este perdón es pagado, el precio es pagado por la sangre de Cristo. Yo recibo mi salvación, tengo el ticket para ir al cielo y nada más. Es lo que es la salvación. Pero después de Aldersgate, Wesley añadió a ese entendimiento de porque la teología transaccional es parte de la Biblia, pero no es la única parte de la Biblia. Wesley añadió a su teología la idea sobre la importancia de entender que la salvación incluye toda la vida. No es algo solamente una atracción a la vez y nada más. No incluye toda la vida. Para Wesley es una salvación para ahora y para la eternidad. Y es muy importante en la teología de Wesley, la salvación es basada en la gracia. Y él usa diferentes términos sobre la gracia. Hablamos sobre como 6 o 7 en la teología wesleyana, pero las 3 más importantes son la gracia preveniente, la gracia justificadora y la gracia santificadora. Además de pensar en la gracia, también hay una importancia sobre el tiempo en la salvación en la teología de Wesley. Hay un sentido en el pasado, el presente progresivo y el futuro. Es decir, fuimos salvos, estamos salvos, estamos siendo salvos y vamos a ser salvos. Wesley creía también que
una distinción que él hacía es que estamos liberados tanto del penal del pecado en la justificación como, quiero decir esto en otra manera. La salvación incluye con respecto al pecado en nuestras vidas. La salvación incluye el perdón del precio de nuestro pecado, entonces somos perdonados. Incluye también, pero incluye también que somos liberados del poder del pecado en nuestras vidas ahora mismo. Entonces, número uno, Jesús pagó el precio, pero número dos, en la cruz y la resurrección, además de que el precio ha sido pagado, además de eso, somos liberados del poder del pecado. Through the Holy Spirit. Por medio del Espíritu Santo. No somos presos del pecado. No somos presos del diablo, de Satanás. No, somos libres en Cristo. Una parte importante de la teología de Wesley en la salvación. Entonces, él habla sobre justificación con respecto al penal de pecado y habla sobre regeneración para hablar sobre la liberación del poder del pecado. Entonces, por el Espíritu Santo, tenemos el poder para vivir vidas santas, santificadas en el rumbo hacia la perfección cristiana. Salvación para Wesley es tanto lo que Dios hace para nosotros, justificación, y lo que Dios hace en nosotros, santificación. Vamos a hablar más sobre todo eso en la materia esta semana, pero es un resumen más o menos breve. Now, I think it's important for me to mention that. Creo que es importante para mencionar what Dan just read to you. Lo que Dan leyó a ustedes. I wrote all that. Yo escribí todo eso. I noticed he didn't tell you that. Pero Dan no dijo nada a ustedes. It appeared that he wrote it. No quiero traducir más. Discúlpame. Oh. Tan grande elogio. Tenemos un escolar muy fuerte en medio de nosotros. Gloria a Dios. Gracias por el privilegio de conocerte. Ok, regresamos en el próximo video con otra cosa.